Buenas a todos, bienvenidos como siempre al canal. Continuamos con nuestra serie de juegos épicos para Commodore 64. Hoy os traigo un título clásico, The Train Escape to Normandy. Seguro que todos lo conocéis o habéis oído hablar de él. Es un juego del año 1988 del desarrollador Accolade. Y bueno, ¿qué os digo de este juego? Para mí, un juego muy bien hecho, un juego muy bueno, un juego muy bien ambientado, muy original también, tanto en la forma de cómo transcurre la acción como en el argumento, que por cierto está basado en una película que se llama The Train, del año 1960 y mucho, no lo recuerdo, que yo no he visto la película, pero bueno, ahí lo dejo por si alguien quiere verla. Y bueno, os cuento un poco. Año 1944, en la Francia ocupada. No es un juego con base real, es decir, no está basado en ningún hecho histórico ni está basado en hechos reales. Está basado en un libro, en una novela, ¿vale? Pero bueno, año 1944, la Francia ocupada. Estamos en Metz, en una población francesa, y tenemos que robar un tren cargado de obras de arte francesas que los alemanes quieren llevarse a Berlín. Y nuestra misión consiste en robar el tren y llevarlo a Riviera, una población en Normandía. Bien, pues vamos a empezar. Press Fire Button to start. Pues ahí vamos. Empieza la misión en la estación de Metz, como he dicho, y tenemos que cubrir a nuestro compañero, que es ese tipo que se mueve por la izquierda de la pantalla, que ha llegado ahora mismo al cambio de agujas, ¿vale? Y aquí tenemos que elegir el nivel de dificultad. Bien, tenemos, si movemos el joystick de izquierda a derecha, ¿vale? Ahora mismo estamos en el nivel de dificultad fácil. Si damos a la izquierda, intermedio, y si damos a otro golpe más a la izquierda, perdón, a la derecha, experto. Si veis también hay un semáforo encima de las vías, ¿vale? Le voy a dar a la izquierda, ¿vale? Y si pone en el centro, me cambia el nivel de dificultad a intermedio, y si le doy otra vez a la izquierda, se pone en fácil y cambia el semáforo hacia la izquierda. El nivel de dificultad implica también que el trayecto desde donde estamos hasta nuestro objetivo, que es Riviere, sea más largo. Os voy a poner un mapa que os recomiendo a todos, es que es imprescindible para poder jugar. Lo tengo aquí, ¿vale? Este es el mapa. Ahora mismo estamos en Metz, que está arriba a la derecha, y tenemos que llegar hasta Riviere. Está a la izquierda y al centro más o menos de la pantalla. Vale. Si elegimos el nivel fácil, vamos a ir por la vía de arriba, es decir, por Saint-Denis. Vale. Si elegimos el nivel intermedio, vamos a ir por Anjou. Y si elegimos el nivel experto, vamos a ir por Levis, que es el camino más largo. Vale. Bien. Pues en este caso vamos a elegir el camino más fácil. Voy a quitar ya un mapa. Bien, pues el fácil. Y ahora tenemos que continuar cubriendo a nuestro compañero porque tiene que volver al tren. Ya ha llegado. Sí, vale. Subimos a bordo. Y aquí estamos en la cabina de mandos de la locomotora y hay varios controles. Con la flecha roja nos movemos por los diferentes controles, ¿vale? Este es el acelerador. Para accionarlo pulsamos el botón y le damos arriba y abajo al joystick, ¿vale? Esta es la caldera. Vamos a abrirla y echar carbón. Este es el freno, que lo vamos a accionar ya para liberarlo
Esta es la marcha, hacia adelante o hacia atrás. Y esta es la válvula de escape. Cuando el nivel de presión esté muy alto, como ahora, veis el PSI, que es el reloj de la izquierda, pues tenemos que tener mucho cuidado de no exceder la presión, porque si la excedemos durante mucho tiempo, se va a ir dañando poco a poco la caldera. Hemos accionado el acelerador y salimos de la estación. Como veis, es multicarga. Vale, ya estamos en ruta. Vamos al 4, que es el mapa. Como veis, estamos saliendo de Merv. Y lo siguiente que nos vamos a encontrar va a ser un puente. Ahí lo veis. En el 1 tenemos el artillero frontal. En el 2, el artillero del balón de cola. En el 3, la cabina de mandos. En el 4, el mapa. Y una tecla que no está documentada es F7. Con F7 nos vamos al reporte de daños. Y digo que no está documentada porque las instrucciones yo no la he visto. Y de hecho la descubrí por casualidad. Porque mira que echaba en falta un reporte de daños. Y de casualidad pulsé F7 y me apareció el reporte de daños. Aquí lo tenéis. Aquí tenéis la puntuación y los daños. Ahora mismo está el tren perfecto. Vale, ya nos irán dañando, no os preocupéis. Ya veremos cómo se van moviendo los números. Bien, con F7 volvemos. Y ahí estamos. Hay que ir controlando la presión, ¿vale? Que no llegue al máximo, o por lo menos que no permanezca durante mucho tiempo, porque eso nos va a dañar la caldera. La temperatura, que es el reloj de la derecha, tenemos que mantenerla siempre alta, y cuando baje la temperatura abrimos la caldera y echamos carbón. ¿Veis? Así sube la temperatura. Siempre hay que mantenerla alta. Y bueno, y el reloj del centro, evidentemente, son las millas por hora. Ya falta poco para el puente. Nos va a aparecer abajo a la derecha, a 9 kilómetros, nos sale el aviso, ahí está. Pues a 9 kilómetros ya directamente bajamos la potencia a tope, el acelerador a tope. Ya nos está avisando que tenemos que parar, porque si no paramos el enemigo nos va a matar, es decir, se acaba el juego si no paramos. Y cuidado con los frenos, ya nos están diciendo, tranquilo con los frenos, porque si nos excedemos de frenada los dañamos. Bien, estamos en el puente y tenemos que destruir unos barcos que nos van a disparar. Ahí están. Pues vale, esto hay que ir modificando el ángulo del cañón hasta acertar en el objetivo. Pasado, corto, pues ahí tiene que ir. Y este un poco más alto, uno más. Ahí. Y el cuarto, que está ahí escondido y apenas se ve. Ahí está, vale. Venga, subimos a bordo. Y lo mismo, liberamos el freno, mandamos potencia y cuidado con la presión. Y liberar. Y vamos a ver. Ahora, porque seguro que hemos dañado los frenos, esa frenada tan brusca, seguro que ha hecho que los frenos se hayan dañado. Vamos a verlo ahora. Y seguramente también los proyectiles de los barcos. Ahí lo tenéis, la caldera está al 28% dañada y los frenos al 5%. Como veis, se van dañando los distintos mecanismos del tren. Pues siguiente parada es Saint-Denis. Esa va a ser la siguiente estación, el siguiente puntito azul que tenemos que conquistar. Y bueno, he dicho antes también, el tema del mapa es importante, porque durante la partida
nos van a ir diciendo mensajes referentes a distintas estaciones, es decir, al estado de las estaciones, de si están tomadas por el enemigo, si hay algún problema en las vías. Entonces es importante tener siempre el mapa y saber exactamente a dónde vamos, porque si nos dan una información de una estación en concreto, pues no sé, la vía está cortada cerca de Chateau y nosotros teníamos intención de ir a Chateau, pues entonces tenemos que cambiar la ruta, ¿vale? Así que es importante tener el mapa y saber a dónde vamos. Enemigo en la parte frontal. Venga, ya empiezan los aviones. Si os recuerda esta pantalla, esta forma de derribar aviones, algún juego como el Dune Buster, pues tiene toda la lógica del mundo, es que es el mismo programador. El mismo programador que hizo el Dune Buster es el que ha hecho este juego. Vamos a ver, ya nos queda poquito. Hay que estar pendiente para frenar. De hecho, voy a ir aflojando la marcha, porque ya mismo nos va a salir la información de que tenemos la estación a 9 kilómetros y no quiero calentar mal los frenos. Ahí está. Bajamos el acelerador a tope y vamos con la inercia. Luego tendremos que frenar un poquito, pero claro, no es lo mismo hacer una frenada tan brusca como la que hemos hecho antes, que ir frenando poco a poco. También veis que hay un indicador de agua, ¿vale? El agua se va consumiendo, al igual que el carbón, y nos la van recargando en las estaciones. Cada vez que hagamos una parada en una estación, nos cargan agua y carbón. Pero que sepáis que es necesario reponerla porque digamos que es el combustible. Para llegar. Cuando llegue a 0 kilómetros, tenemos que detener el tren completamente con el freno, evidentemente. 1 kilómetro. Uy, presión. Gran presión. Es importante, ¿eh? Bien, ya estamos a cero, pues detenemos. Y ahora tenemos que conquistar la estación de Saint-Denis. Pues ahí va nuestro compañero corriendo por la parte izquierda de la pantalla y se dirige hacia la puerta que hay debajo del reloj de la estación. Cuidado con no dispararle porque ¡ah! Le acabo de dar. Estaba diciendo precisamente, cuidado con no dispararle. Y voy y lo mato. Bueno, pues ya veis que aquí hay fuego, amigo. Me puedes cargar a tu amigo. Venga, vamos a intentarlo de nuevo, claro que sí. No vamos a poner el nombre porque la verdad que no es nada digna la puntuación esa. Comenzamos de nuevo. Pues estación de Saint-Denis, perdón, de Metz. Fácil.
subimos a bordo. Y pues igual que antes, liberamos el freno, damos potencia y abandonamos la estación. La verdad es que jugar este juego en cinta tenía que ser pues bastante tedioso, porque tiene muchas cargas. En cada pantalla tiene cargas y es en disco, está puesto el turbo, y aún así pues te corta el ritmo del juego. Pues en cinta ya no quiero ni imaginarlo, vamos. Pero bueno, era lo que había en su momento. Como veis, no es un juego frenético ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, tienes que estar en todo momento pendiente, tienes que estar controlando los relojes de la cabina, de la locomotora, tienes que estar vigilando el mapa, tienes que estar vigilando los ataques aéreos. En fin, no te aburras, es un juego que no te da tiempo a aburrirte. Vamos a ver. Ya mismo estamos aquí. Uy, ya estamos. Ya mismo no, es que ya estamos. Ya voy pasado. Ya voy pasado. Vamos a darle un buen repaso a los frenos. Vamos a ver. 2%, vale. 2% de daño. Vamos a ver si con la inercia no tenemos que hacer una frenada brusca. 2 kilómetros. La presión la vamos a liberar un poco también, para que no dañe la caldera. 1 kilómetro. Cero. Ya podemos frenar. Pues a destruir los barquitos. Una cosa que tiene buena el juego es que son aleatorios los barcos, o sea, quiero decir, aleatorios el que te está disparando. Es decir, no la posición, porque la posición, como veis, es la misma. Pero unas veces empieza a dispararte uno y otras veces empieza a dispararte otro. Y bueno, pues está bien, si no. No es tan mecánico, no sabes el orden en el que tienes que destruirlos. Pues está bien, pues un detalle bueno del juego. ¿Se va a pasar o no? De lleno, vale. Venga, subimos a bordo. Liberamos freno, potencia y caldera a liberar presión. Sí, porque se nos rompe la caldera. Ahora vamos a ir al informe de daños, a ver cómo lo tenemos. A ver cómo va el tren, porque entre los proyectiles que nos han alcanzado de la batalla contra los barcos, los frenos. Ah, pues no. Vale, fenómeno. Venga. Y ahora vamos a Saint-Denis. Va cogiendo velocidad. Vamos a echarle más carbón, porque como veis la temperatura está baja, y ahora que no nos están atacando los aviones podemos dedicarle tiempo a esto.
Como veis, el juego pues está muy bien. Está muy bien gráficamente, en todos los sentidos. Pero estaba hablando a nivel gráfico. Pues como veis, por la ventanita aparecen los pilos. Da, bueno, pues la sensación de movimiento está muy bien hecho. Si es cierto que los escenarios son repetitivos, es decir, siempre veréis los pinos, las montañitas al fondo, los pósters. Pero bueno, está muy bien. Está muy bien. A ver, ¿por dónde vamos? Ya nos queda poquito para llegar a Saint-Denis. Hay que ir controlando siempre la presión y la temperatura. Y por supuesto el mapa. Por supuesto el mapa, importantísimo. A ver, vamos a ir frenando ya. Sí. Otra vez, muy pasado. Otra vez, muy pasado. Es que no quiero frenar muy bruscamente porque me cargo los frenos. Así que vamos a ver si con la inercia va bajando de velocidad, pero ya veo que le cuesta. Cuesta frenar y vamos que frenar ya, aunque sea de golpe, porque si nos pasamos entonces perdemos la partida. Así que no nos quedaba más remedio que frenar ahí de golpe. Lo que hay que hacer es estar más atento cuando tengamos la estación cerca y ir decelerando. Bueno, vamos a ver. Aquí cuidado con el compañero, porque hay fuego amigo. Es decir, si ametrallamos a nuestro compañero, automáticamente se acaba la partida. Como habéis podido ver. Así que mucho cuidado, mucho cuidado, porque además es un temerario. Cuando empieza a disparar, allá que va él y mete la cabeza. Vale, ya hemos llegado. Bueno, pues ya hemos llegado a la estación y tenemos un mensaje de inteligencia que nos dice que no hay vía en Beaumont hasta las 3 a.m. Cuidado, ¿eh? Que no hay estaciones en manos de resistencia y que Verdún todavía hace reparaciones y que los aliados están cerca de París. Bueno, importante el primer mensaje que nos dicen, track out, es decir, no hay vía en Beaumont hasta las 3 a.m. Es decir, que si teníamos intención de ir por Beaumont, pues que es que mejor cogemos otra ruta porque no va a haber vía. Con lo cual, venga, pues vamos a tener que ir por Chateau y por Verdun. Pongo el mapa para que lo veáis. ¿Vale? Como nos dicen que no hay vía en Beaumont, ¿vale? Y es el camino más corto, tenemos que coger un desvío en Chateau, ¿vale? Y ir para la derecha, hacia Chateau y Verdun, ¿vale? Venga, pues para eso sirve el mapa también, es lo que os decía. Así que le vamos a decir a la resistencia, que bueno, aquí podéis mandar varios mensajes, en este caso que coja la siguiente estación, Arnaville, que coja el siguiente puente, o que necesitamos reparaciones. Así que le vamos a decir que coja la siguiente estación. Pues la cogerán a las 3:17. Perfecto. Subimos a bordo. Liberamos freno. Potencia. Y abandonamos la estación. Entonces, la resistencia se va a encargar de tomar Arnaville. Con lo cual, nosotros nos tenemos que centrar
en la siguiente estación, que será Chateau, El Puente y Verdún, que no es poco. Vamos a ver. Ay, cuidado con la presión. Vale, hay que liberarla. ¿Cómo vamos? Bien de daño. Vale, Arnaville es el siguiente punto azul, la siguiente estación. Vale. Y después de Arnaville vamos a coger el cambio de agujas hacia la derecha. Sí, porque es muy posible que cuando lleguemos a Verdún, es decir, si no cogemos el desvío a la derecha, es posible que descarrilemos el tren porque no haya vía. Así que no nos vamos a arriesgar. No van a tardar en salir aviones enemigos. De hecho, ya están tardando. Ahí viene. Ahí viene otro. Bueno, pues mirad. La caldera al 4%, ¿ves? Cuando la resistencia tome Arnabil, debería de ponerse de color rojo. Vamos a ver si la toma. Tenemos que añadir carbón porque hay temperatura baja. Ay, cuidado, cuidado, que nos están atacando. Ah, que me atacan. Maldito. Está diciendo que cierre el acelerador porque tenemos poca presión. Así que ya tenemos la temperatura a tope y tenemos que cerrar el acelerador. ¿Vale? Ahí. Para que coja presión. ¿Veis que el PSI está muy bajo? Ya, de todas formas, tenemos que reducir el acelerador porque tenemos la estación a 8 kilómetros, así que nos va a venir bien y todo. Vale, pues fijaros que Arnabil está rojo. De todas formas, nos vamos a detener en la estación. Podríamos seguir, podríamos continuar, porque como es aliado, es decir, como está tomada por nuestro bando, ¿vale? No tenemos la obligación de parar en la estación. Pero lo vamos a hacer y así de paso cargamos agua y carbón. Y ya de paso también podemos mandar un mensaje a la resistencia para que coja el siguiente puente, por ejemplo, que nos va a venir muy bien. Vamos a ir preparando el freno ya. Esta vez no lo vamos a castigar, sino una frenada suave. 1 kilómetro. Pues igual tengo que darle un poquito más de potencia. A ver. Ya me estaba avisando de que tenía demasiada presión la caldera, así que luego tenemos que quitarle presión, si no se va a dañar segurísimo. Bueno, vamos allá. Bueno, efectivamente, está tomada la estación.
Vamos a ver el mensaje de inteligencia, también importante. Nos dice que el puente de Verdún está en reparaciones hasta las 3:30. Pues el puente de Verdún es el que tenemos que cruzar. Algunas líneas del sur están en manos de la resistencia. Verdún todavía hace reparaciones y fuerzas aliadas en Riviere. Bueno, pues aquí, no, aquí tenemos aquí un pequeño problema, porque claro, nos dice que el puente está en reparaciones hasta las 3:30 y teníamos que las vías estaban fuera hasta las 3, estaban fuera de uso hasta las 3 cerca de Verdún, así que yo creo que nos vamos a arriesgar y vamos a ir por Beaumont. Vamos a ir por Beaumont, no vamos a coger el desvío a la derecha, sino que vamos a continuar recto a ver si conseguimos llegar a Beaumont. Venga. Y este, coger la siguiente estación, Chateau, que esta sería por Verdún. Por Verdún. Coger el siguiente puente. Bueno, mira, vamos a... De todas formas, le vamos a decir que cojan Chateau. Sí. Venga. Vale, dice que lo cogerán a las 4 y media, a las 4 y 29. Vale. Pues no sé, no sé qué hacer. No sé si continuar por la derecha a Chateau. Pues vamos a liberar la presión, que se nos va a romper la caldera. Esto es importante. No sé si tomar el desvío a la derecha o continuar por Beaumont. No sé, no sé. Que si continuamos para Beaumont nos podemos encontrar con que no haya vía. Si continuamos por Verdún nos podemos encontrar con que no haya puente. Así que... Venga, vamos a ir por Verdún. A ver qué pasa. El cambio de aguja ya nos lo está anunciando. Y nos lo dice. Ya está puesto. ¿Veis que está la lucecita roja en el centro? O sea, es que por defecto continúa recto. Ahora, cuando lleguemos a 3 kilómetros, le vamos a decir que vamos a tocar el silbato una vez para ir hacia la derecha. Vamos a darle un pelín más de potencia, poquita, porque el cambio de vía tiene que ser lento. Hacia la derecha. Y en teoría deberían de coger a las 4:29, deberían de tomar la siguiente estación. Vamos a subir también la potencia al máximo.
Y vamos allá. Ya han tomado la siguiente estación, que es Chato. Pero vamos a parar también. Vamos a parar y vamos a ver si podemos decirle a la resistencia que tome el puente o que tome Verdún. Uno de los dos, que no se eche ninguna mano. Por lo menos. Vamos a estar pendientes para no hacer una frenada. Fijaros que tenemos el 38% de la caldera dañado, el 4% de los frenos. Vale. Vamos a ir bajando ya de velocidad para no abusar luego de los frenos. Está la estación a 7 kilómetros. Vamos a seguir reduciendo poco a poco. La caldera la vamos a liberar de presión. Kilómetros. Kilómetros, ya mismo estamos. Un kilómetro. Como he dicho antes, podríamos pasar de largo, ¿vale? Puesto que está tomada por la resistencia, pero nos interesa esta. 0 kilómetros, no te la pasas. Estamos calentando el fuego, pero. Uy, claro, si es que me he bajado la potencia, madre mía. Ay, ya. No la hemos pasado, pues vamos hacia atrás. Vaya tela. Vaya y vaya. A ver. Vamos marcha atrás, ahora. Venga, ya. Párate. Vaya. Vaya maniobra. Me sale la estación. Tenía que haber echado más marcha atrás, es que no hemos pasado. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vamos a intentar echar marcha atrás. Esta la estación, merece la pena. Vale, presión de la caldera. A 1 kilómetro. Esto de la marcha atrás es otro buen detalle del juego, ¿eh? ¿Lo veis? Ahí, estación a 0, vale. Párate. Párate ahí. Ahora. Otro buen detalle del juego, la verdad. Eso de que pueda ser marcha adelante y marcha atrás, pues está muy bien, la verdad. Te lo pasas, pues bueno. Das marcha atrás. Estamos en Chateau. Ahí va nuestro compañero. Ya sin problema de fuego. Venga, vamos a ver los mensajes. ¿Qué nos da inteligencia? Dice soporte naval ahora en el puente de Verdún. Eso está muy bien. El tren del arte se sospecha acerca de Beaumont. Bueno, pues están equivocados y no hay sabotaje en el norte de la línea. Muy bien, pues la verdad que las noticias son bastante buenas.
Y si encima le decimos que cojan el siguiente puente, pues eso es lo que vamos a hacer, que cojan el siguiente puente. Vamos a ver qué nos responden. Vale, lo van a coger a las 6 y 2 minutos. Venga, pues espero que cuando lleguemos nosotros ya lo hayan cogido. Así que vamos a poner marcha adelante, liberamos el freno y vámonos. Y nos está diciendo que falta carbón, temperaturas bajas. Esto de las cargas, Cinta, tenía que ser un horror. Vamos a darle potencia y vamos a ver por dónde vamos. Dicen que iban a coger el puente en media hora. Bueno, espero que... Vamos a ir haciendo tiempo. Ya lo digo. Si en vez de ir a tope, vamos a ir a un poco por debajo del máximo y así hacemos tiempo y le damos tiempo para que la resistencia coja el puente, porque vamos a ver cómo es que estamos al 44 de la caldera, ¿eh? Y así la resistencia coge el puente. Nosotros nos quedaría Verdún, tomar Verdún y ya directo a Riviere, que es nuestro objetivo final. Si os fijáis, las estaciones que ya habíamos tomado, la de Saint-Denis y Arnaville, la han vuelto a tomar los alemanes. Están de color azul. A ver, decían que a las 6:02, si no recuerdo mal, tomaban el puente de Verdún. Así que creo que nos da tiempo de sobra. Vamos a acelerar un poco. Yo creo que tenemos tiempo de sobra. Son 5:58, faltan 4 minutos, sí. Nos da tiempo de sobra ir a tope. Pasamos el puente sin enemigos. Vamos, un paseo. Uy, 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 me atacan. Estaba mirando el mapa. Estamos llegando ya. Uy, uy, uy. No, 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 no. Y paso. Bueno, en teoría, no pasaría nada. Voy a pasar, ¿eh? Sí, porque podemos pasarlo, ¿eh? Vamos a frenar de todas formas. Vaya frenada que hemos hecho. Bridge. Vamos a ver si lo han tomado realmente la resistencia. Pues sí, la han tomado. Estupendo. Pues no sé, no, no hago esta frenada. Esta frenada tan brutal que hemos hecho. Continuamos para Verdún. De frenos, 48% de caldera. Bien, Verdún sí que lo tenemos que conquistar.
Pues no vamos a ir muy rápido para no dañar más los frenos. Vamos a mantener una velocidad ahí, más o menos. Ya mismo estamos, ¿eh? Falta muy poquito. Estación a 6 kilómetros. ¿Cómo vamos de daño? Vamos bien. Cinco kilómetros, quizá tengo que darle un poquito de acelerador. Cuatro kilómetros. Poquito más. No mucho más. Un poquito. 3. Dos. Ya sí vamos. Bueno, un poquito más. A 1 kilómetro ya vamos a cortar el acelerador completamente. Ahí. Y ya lo vamos a dejar con la propia inercia y vamos a frenar un poquito. Cuando llegue a cero, ya frenamos. Ahí. Está tranquilo con los frenos. Venga, vamos a ver si podemos tomar Verdún. Cuidado con el compañero. Tiene querencia a poner la cabeza justo en nuestro objetivo. Ya ha llegado. Vale, perfecto. Vale. Es un mensaje de inteligencia. Líneas reparadas completadas en Beaumont a las 3 a.m. Saint-Denis en manos de la resistencia. Y evacuación underway, en camino, supongo. Pues vamos allá. Pues la próxima estación es Verdún, perdón, es Rivière, que esa ya está en manos de la resistencia. No hay siguiente puente y en reparaciones, pues venga, vamos a que nos reparen el tren, a ver si nos lo reparan aquí. Estaría bien. Unable to comply. Pues nada, pues va a ser que no. Venga, pues nada, subimos a bordo y liberamos freno, acelerador, vamos a liberar la presión de la caldera que está a tope. Está liberado de presión. Vamos a ver. Bueno, pues ya la siguiente parada es Rivière, es decir, nuestro objetivo. Ya solo nos queda, pues, defender el tren de los ataques aéreos
Y espero que nada más. Y ya finalizaríamos el juego, vamos. Vamos a estar pendientes de los ataques. ¿Cómo vamos de daños? Bueno, vamos, vamos bien. Muy tranquilo, allí bien. Estaba diciendo, está muy tranquilo, estaba el avión por el horizonte. Otro. Puerta atrás, no viene nadie. Uy, está diciendo que hay poca presión. Cierre y me están atacando por detrás. Ahora por el frente. Venga, hombre, si le he dado. Poca temperatura, vamos a añadir carbón. Ahí está a tope la temperatura. Cerramos caldera. A ver si coge un poco más de presión la caldera, que está muy baja. Vamos a darle un poquito más. Y ya estamos cerca de Riviere. Vamos a darle a tope. Vale. Vamos a echarle ya carbón. A ver si revienta esto. Uy, me atacan, me atacan. Y otro viene por aquí. Y por detrás también. Ahora viene aquí. Ahí. Otro. Estación a 7 kilómetros. Vamos, vamos. Ay, que tenemos que frenar el tren. No, que no quiero. Madre mía. He pasado, he pasado, he pasado, he pasado. Madre mía, tengo que volver hacia atrás. Me he pasado la estación de Riviera, que era nuestro objetivo. No, no me lo puedo creer, no. No me lo puedo creer. Nos hemos salido de la vía por una vía muerta. Madre mía, y hemos descarrilado. Pues bueno. Bueno, pues para terminar el juego tendríamos que haber frenado a tiempo en Riviere. Y ahí, bueno, pues habríamos visto la escena final del juego. Que, bueno, pues se ve así como tren llegando a una estación y la gente haciendo palmas, o sea, es una imagen estática. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Prácticamente el juego está terminado. Ya estáis viendo que no es difícil, no es un juego fácil, el nivel de dificultad fácil está muy completo.
tiene sus truquillos, hay que estar pendiente, tiene su estrategia, pues de ir para un sitio, ir para el otro. En fin, un juego muy entretenido y un juego muy completo, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y nada más, ya lo habéis visto. Muchísimas gracias, como siempre, por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.